Muy buenas a todos, chicos. Ya estoy de vuelta con Billón, que ya sé que lo estáis pidiendo. Perdonad, pero no me da tiempo a hacer todo. No es imposible. Mi agenda está muy ocupada. Me siento hasta una persona importante con todo lo que tengo que hacer. Que no, que es broma. De verdad, es que no me da tiempo. Incluso lo estoy grabando ahora después de comer, antes de irme a trabajar, a ver si me da tiempo a subiroslo. A lo mejor muchos lo veis por la noche. Pero he sacado este ratito para continuar, a ver si acabamos por fin este recuerdo de la misión de Jody, que lo he visto y digo, madre mía, ya es la tercera parte que grabo con este recuerdo. Y no la acabamos, todavía. Todavía queda preparado porque creo que aquí pasaban cosas bastante importantes ahora, Importantes en el sentido de... para Jody, Vamos a ver, Jamal. Quiero encontrarte ya de una vez. ¿Dónde estás? ¡Vámonos, corriendo! Voy yo muy rápido, Voy yo muy rápido. Cuidado. Aiden. Es que creo recordar que está aquí dentro. O no está aquí dentro. Ah, no, es sangre, solo lo que hay. Vale, sangre. Pues... es que Jamal tiene que estar por aquí ya. Venga. Se oyen más disparos. A ver, Jody, quita de aquí. Por aquí no, ¿no? Nada. ¡Eh! Aquí hay gente. ¡Aquí hay gente! No la vamos a fastidiar ahora, que es la última parte de todo esto, ¡No! 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 Pues la fastidio, ¡La fastidio! ¡Jody, vete de ahí! ¡Jody, vete de ahí! ¡Que la lío parda! ¡Va a ser el último! Ah, pues no me lo puedo cargar a este, Tengo que salir a esa calle principal. Wow, no me mola, Sí, porque ahí está el coche bloqueándolo. Voy a tener que ir por a este que está aquí tan pancho. Ahí está. Aquí. Vale, la torre. Ahora busco un lugar cerca de la casa. Es verdad, si estaba buscando la torre. Madre mía, cómo se me va la cabeza. A ver, me ha dicho que me meta por el agujero. Pues vamos para adentro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya sabes qué hay que hacer. Busca llamar a Aiden. Vámonos. ¿Y me va a dejar alejarme tanto? Es imposible, ¿no? ¡Hala! A todos los que hay. Ese es Jamal. No voy a poder acercarme. Tendrás que hacerlo tú. ¿Y qué tengo que hacer? No, Aiden. No llames la atención. Ah, vale. ¿Y qué tengo que hacer? Es que no sé qué tengo que hacer. Vale. Ajá. Siempre hay algo que hacer. Lo que no entiendo es por qué algunas veces me deja alejarme tanto de Aiden y otras no. No sé, se le habrán acabado las ideas. Venga, uno menos. Pero si solo me cargaba uno. ¡Ajá! Vale, mirar. Yo lo quiero poseer, tío, que se carga esta gente, ¿no? ¿O qué? Ahí estoy. Bien. Busca un arma. ¡Oh! Ahí está grande. Bien grande, que la tenemos ahí. Epa. Pensé yo que iba por la grande, por esta mierda. ¡No! ¡Mierda! No he reaccionado a tiempo. Sigue buscando. No he reaccionado a tiempo, perdón. Ya estoy. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Me tengo que cargar al Jamal? ¡Ay, por favor! No sé qué tengo que hacer. Necesitamos un arma. ¿Otra vez poseemos a este? Pues venga.
Venga, vamos a intentarlo otra vez. Está claro que lo tengo que hacer. Vamos a ir a intentar ir por la grande, tío. ¡No puedo ir a por la grande! Aquí hay un arma. Y ahora a cargarme a estos de aquí, claro. Debo hacerlo. Son las órdenes. Tiene las manos manchadas de sangre, merece morir. Vamos. Sí. Puedo hacerlo. Puedo matarlo. Puedo matarlo. Madre mía. La que va a liar, ¿eh? Lo único que están ahí esos... Es que tengo que entrar. Pero si me van a parar los otros. No sé muy bien cómo lo tengo que hacer. Es que exactamente no sé cómo lo tengo que hacer, ¿eh? ¿Cómo entro ahí? Por otro lado. Seguro. Si eso está en la puerta, tendré que ir por otro sitio. Aquí. أن ننقله إلى الجبهة الجنوبية. لا تسمع كلامه يا جمال أرجوك لا تسمع كلامه لا يمكن أن تنقله. No puedo disparar aquí, es que no sé cómo lo tengo que hacer. فلهذا يجب علينا أن نفارق أينما كان ونجعل توحيد البلاد. Es que los de la puerta van a pararme. Entonces tengo que hacer algo con estos. Ah, no. No me paran ahora, entonces no lo entiendo. ¡Hala! ¡Madre mía! Ve a abrir la puerta. Hay que confirmar la muerte de Jamal. ¡Corre! La que he liado, ¿eh? No entiendo entonces por qué un soldado sí me lo paran y otro no. ¿Qué puerta hay que abrir esta? Pues si no me dejas. O tengo que ir yo. A lo mejor tengo que ir yo, ¿no? No, pero no me deja quitar a... A Aiden. Ah, que estás aquí. Leche, Jody. Corre, Jody, vámonos de aquí, que nos van a pillar, ¿eh? Este no es. Jamal está aquí. Ostras, tengo una cámara militar. Atención, ¿eh? Veréis quién está detrás, mirar. Alguien me dijo que no quería que nos despidamos de salir. Pues atención, ¿eh? Toma. Dios mío. Es tu padre. Toma ya, ¿a qué eso no lo esperabais? Yo me quedé la primera vez. Yo me quedé la primera vez alucinada. Para, Salim, para. Madre mía, ¿eh? Ya está llorando la Jody, ya está llorando. Es que esto lo marca mucho. ¿Eh? ¿A que esto no lo esperabais? Os dije, va a salir Salín otra vez. Digo, creo que sale, si no lo recuerdo mal. Joder. Joder, tenemos que salir de aquí. ¡Ostras, que vienen todos a por mí! ¡Dios! No sé qué tengo que hacer, chicos. ¡Ah, Dios! ¡Socorro!
Vamos, Jody, llama, que nos ayude. Solicito evacuación inmediata, me reciben. Confirmen evacuación. Joder, joder, joder. Dios. Flipa, ¿eh? Por arriba, por arriba, por arriba. Vamos, Jody. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jody? ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 ni de coña, ni de coña. No, 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 no. A ver, no lo hice la otra vez, tampoco, ¿eh? No, no. ¡Joder, Aiden! ¿Sabes lo que me harán si me cogen? No sé si da la posibilidad de pegarnos un tiro, ¿eh? A ver, que la curemos. ¡Ay! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Aiden! Por favor, esto es súper jodido. ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Me estoy poniendo súper nerviosa! ¡Vamos! ¡Vamos, Jody! ¡Levanta! A ver... A ver, Aiden tiene algo que hacer. Seguro. ¡Dios! ¡Qué de peña va a matarme! Es que sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Chicos, de verdad. Es que no veo nada así que pueda salir. Es que sé que por ahí puedo salir. Ajá, es que hay una escalera. Vale, no la veía con la luz, tío. Vamos, Judith, levántate. Vamos. Venga, que te van a venir a rescatar. Vamos, vamos. Dios, Dios. Joder, por favor, dejar de dispararme. No, me van a matar. Están, venga, por fin. Venga, voy a sacarte de aquí. Me salí, lo habéis visto, ¿no? Que estaba ahí abajo. ¡Buah! ¡Qué palo, eh! ¡Qué palo, chaval! ¡Madre mía! No sabía qué tenía que hacer, no era capaz de curarla. Me he puesto nerviosa y la tiraba. ¡Dios! Vale, ahora os van a explicar también... 10 años en la CIA y es la primera vez que veo algo así. Ahora os van a explicar. El jefe enviando su propio helicóptero para recuperar a un agente. Los peces gordos están que no cagan contigo, Jody. Y con Aiden, claro. Os voy a explicar por qué me cae mal este ahora mismo. Ahora Jody, lo veis. ¿Estás bien? Mira, sé que ha sido duro, pero ya ha pasado. Nos vamos a casa. No es más que otra misión cumplida, ¿eh? Nunca olvidaré lo que he visto allí, Ryan. Nunca. Yo qué sé. A ver si sigue hablando Ryan, que es lo que me interesa. ¿Y la pierna? Ahí está. Mejorará cuando haga efecto el calmante.
pega dos tiros. Y la comunidad internacional acaba de reconocer oficialmente la elección del nuevo presidente, el jeque Jamal Sharif. El jeque Jamal Sharif, uno de los señores de la guerra más peligrosos. Nos informan de que él y todo su equipo de gobierno han sido asesinados en un atentado que por ahora no ha reivindicado ningún grupo. Debes encontrar a Jamal y eliminarlo. Os estáis quedando, ¿no? Me estoy quedando ya con la copla. Que el recién reconocido presidente Jamal Sharif pudiera poner fin a las hostilidades que han asolado su país durante tantos años. Varios jefes de Estado han expresado su enérgica repulsa por lo que parece haber sido una ejecución a sangre fría. Debes encontrar a Jamal y eliminarlo. Has mentido. ¡Tachán! ¿De qué estás hablando? Jamal no era un señor de la guerra. Era el presidente. El presidente electo de una democracia. ¿De qué estás Me hablando? Me cargó al presidente. No somos políticos, obedecemos órdenes. Nunca lo habría asesinado. ¡Y me mentiste! Bienvenida a la CIA, Jodie. Se está enfadando. O si no te habías dado cuenta, no somos un puto coro de iglesia. Teníamos un trabajo que hacer y no hemos hecho. Fin de la historia. Para ti esto habrá sido un trabajo más. Pero yo no voy por ahí matando a la gente porque lo diga un puto general de cuatro estrellas. ¿Qué está pasando? ¿Veis por qué no me caes bien, Ryan? Si es que es un maldito mentiroso, nos ha engañado. Cálmate. Vale, volveremos a casa y hablaremos del tema. Nos ha usado siempre. Me has usado para hacerte el trabajo sucio. ¿Qué diferencia hay? Jodie, tenía las horas contadas con o sin ti. ¡Tengo sangre en las manos! Un niño ha perdido a su padre por mi culpa. Porque confiaba en ti. Porque confiaba en que estábamos haciendo lo correcto. Y soy para ti, Ryan. ¿Un juguete? ¿Una puta marioneta con la que puedes hacer lo que quieras? ¡Mentillas, turbulencias! ¡Joder! ¡No puedo controlarlo! Jodie, por el amor de Dios, nos vas a matar. Nadie volverá a mentirme. Exactamente. ¡Jodie! ¡Hala! ¿Cómo me puedo tirar de donde quiera? ¿Veis por qué me cae mal Ryan? Si es que yo tenía mis razones. Yo tenía mis razones para no liarme con él. Si es que estaba claro. ¡Bonito mentiroso! ¿Veis por qué cojeaba? En la primera secuencia del juego cojeaba y era por el balazo que había recibido en la CIA. Cuando la misión está. Todo tiene su sentido. Os lo he dicho. Me han usado para matar gente. Jodie, ¿qué ha pasado? Yo no sabía. No sabía nada. Solo hacía lo que me decían. ¿Dónde estás? ¿Está Clayton contigo? No. No. Me he fugado. Rastro y te encontrarán. Tienes que entregarte, Jodie. Lo hablaremos. Seguro que... Se acabó, Nathan. No soy su juguete. Diles que si se acercan a mí, los mataré. Jodie, y eso hice. Díselo, Nathan. O voy a hacer. Salto temporal. Los mataré. Tremendo, ¿eh? Y ahora está, volveríamos a la secuencia esta, la que nos persiguen y tal, es que es un jaleo. Pero veis por qué cojeaba, ¿no? Porque me pegaron dos tiros en la pierna. ¡Ah! ¡Nueva secuencia, por fin! Que llevaba con la de la misión tres partes, madre mía. Viejos amigos. Hemos pasado, por lo visto, ya lo de los indios y todo. ¡Ay! Me encanta esta escena. También importante. Es que ya las que van quedando son... son trascendentales en el juego. ¡Oh, Cole! ¡Nuestro amigo! Está más viejo. ¡Jodie! ¡Mi princesita! ¡Oh! Deja que te vea bien. ¡Madre mía! ¡Qué mayor! ¡Y qué guapa te has puesto! Tan guapa como siempre. Aunque triste y perdida. Como la primera vez que te vi.
No sabes cuánto te he echado de menos. ¿Y cómo está Aiden? Oh, ¡aquí estoy! Yo también me alegro de verte. ¿Damos una vuelta? Claro. Estaba preocupado. Te están buscando. Tuve que huir. Qué raro. No me dieron elección. ¿Le has dicho a alguien que te he llamado? No, claro que no. Ni siquiera Nathan. No me conviene que me relacionen con una delincuente buscada, ¿sabes? ¿Han hecho algún progreso con el inframundo? Han despilfarrado millones para desarrollar un condensador nuevo, el más potente hasta ahora. Pero solo pudieron hacerlo cuando el ejército se interesó. ¿Trabajáis con el ejército? Oh, Nathan no tuvo elección, necesitaba fondos. Con la condición de investigar posibles aplicaciones militares. Imagínate. El tema del que hablamos. ¿Has averiguado algo? Veréis. El día que naciste, una mujer llamada Nora Gray dio a luz en el hospital del DPA. Según los informes, el bebé nació muerto. Averiguáis quién es la Nora, ¿no? Su madre. ¿Dónde está Nora? Fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Justo después de dar a luz. Según su expediente, aún debería seguir allí. ¿Mi madre lleva en un psiquiátrico 24 años? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El expediente no dice más. Lo siento. Tengo que verla. Jodie, sé cómo te sientes, pero está en un hospital psiquiátrico. Quizá no encuentres las respuestas que buscas. No busco respuestas. Solo quiero verla. Es que no lo entiendes. Es mi madre. Si la miro a los ojos, tal vez averigüe quién soy. Jodie. La tienen en unas instalaciones de máxima seguridad y a ti te persiguen todas las fuerzas de la ley del país. No vas a poder entrar como si nada. Paso tengo a Aiden. ¡Ja! Me va a ayudar. Impedirá verla. Vamos a ver a nuestra madre. Mira. Te has arriesgado muchísimo para ayudarme. Gracias, Cole. Qué bonita estampa otoñal. Qué bonito. Necesitamos ver a nuestra madre ya. Oye. Este se viene con nosotros. No creerás que voy a dejar que lo haga sola, ¿verdad? Bueno, mejor con compañía, más divertido. ¿La habéis visto? Madre mía, si es que no, yo creo que no me queda mucho el juego, ¿eh? Estamos llegando a las partes importantes. Quedaros con que siguen intentando crear un modulador de esos para ir al inframundo y tal. No vigilan la puerta. El aparcamiento está vacío. Aquí hay algo raro. Si no he vuelto en 30 minutos, vete. No he venido para esperar en un coche. ¡Cole, espera! ¡Hala! ¡Dos para adentro! Esto... A ver... Lo voy a cortar otra vez dentro del coche, Jodie. Como una de las secuencias también, que la dejo dentro del coche. Porque recuerdo que esta secuencia también es bastante larga. No me va a dar tiempo a terminarla en estos pocos minutos que quedan. Con lo cual, si paro en mitad de la misión y vuelvo a encender la consola, tendré que repetir otra vez todo, porque me ha pasado alguna vez, ¿vale? Entonces lo voy a cortar aquí, perdonad aunque sea un poquito más corto. Pero ya os digo, esta parte voy a tardar. Y os digo y os adelanto que voy a tener que tomar una decisión bastante importante. Solo os digo eso. Estoy intentando pensar y recordar qué hice la otra vez para intentar coger la otra opción.
pero creo que no me acuerdo. Más o menos creo que sí, pero no lo sé. Entonces, si me dan trofeo o no, es que he tomado la decisión que no tomé la otra vez. Pero ya os digo, vamos a ir a ver a nuestra madre. Vamos a tener que tomar una decisión importante, que no sé si tendrá consecuencias en el final. No lo sé. Creo que no, pero bueno, es importante, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí, chicos. Ya tenéis vuestra parte de Vision, que me la estabais pidiendo. Like si os ha gustado, irme comentando todo lo que queráis, que os va pareciendo. Lo de Ryan, por favor, tenéis que estar conmigo. Yo sabía que Ryan era malo, que me estaba usando. Y lo sabía. De todas formas, la primera vez que lo jugué, me siguió sin gustar. Desde la primera vez que lo vi, digo, este tío no me mola nada. Así que he tomado el camino bien, por lo menos por mi parte. Y eso, comentarme todo lo que queráis y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!